estamos aquí con Andrea Azcune, otra vez, campeona de los duelos en la Cross Battle. No, duelos no, era ninja, ¿no? Sí. Ninja. Sí, eran ninjas. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que, ¿cómo voy a estar? Contenta. Al final... Doble campeona, jolín. Eso es, sí, muy guay. Bueno, cuéntanos esta odisea de carrera. Pues nada, a ver, al final, bueno, yo tengo que decir que en la individual pues sabía que tenía muchas chicas por delante, ¿no? Sabía que en los ninjas tampoco se apunta tanta gente, entonces sí que iba yo más a querer ganar, ¿no? Quería ganar el ninja, porque es lo que más me gusta realmente también, correr no me gusta y me gustan los obstáculos, entonces bueno, y luego ya como la carrera me salió bien, pues al final iba más relajada el ninja, otras veces fue muy tensa, entonces yo creo que también el ir relajada me hizo ganar, porque otras veces las lío, que no toco campana, hago cosas que dices, Andrea, ¿qué? O sea, espabila, chica, ¿sabes? Pero bueno, bueno, ¿sabes? Bueno. Y nada, y la verdad que no se apuntó tanta gente como otras veces, por ejemplo, en otra, pues en la X-Channel ya sí se suelen apuntar bastantes chicas, entonces suele ser un poco más así, pero bueno, que las que había alguna estelita con ellas, y la verdad que muy contenta, porque bueno, me salió bien, o sea que guay. Bien, voy a aprovechar y voy a decir una crítica, ¿vale? Aprovecho que estoy así hablando contigo y meto la crítica. No considero ninjas las carreras que aprovechan los tramos finales. Punto. ¿Vale? Esa es mi opinión. Considero que es así. Tú montas una carrera y se aprovechan los últimos 100 metros. Estás llamando ninja. Son duelos. Y la única carrera a día de hoy que monta un recorrido pensando en el ninja es la X-Challenge. Para mí, la única carrera que de verdad tiene un ninja, lo siento por el resto de organizadores, es la X-Challenge. Todo lo demás son duelos, es respetable, sí. Y es otro formato, no hay, y hay que llamarlo por su nombre, duelos. Fuera de ahí, adelante. Cuéntanos un poco los obstáculos que había. Sí, a ver, yo pienso lo mismo, yo cuando lo vi, a ver, no fue un chasco, porque tampoco veía de antes, o sea, estás allí, llevas un día en Pravia y estás viendo lo que está montado y tal, y dices, joder, habrán montado en alguna otra zona ninjas y tal, y cuando me dijeron que era el tramo final, pensé lo mismo, pensé que eran duelos, ¿no? Porque al final los ninjas, pues no sé, yo los ninjas que veo en otros países por lo menos, el único que se asemeja, que hace algo que sea ninja, son los de, bueno, Adri y eso, el de la X-Channel. Entonces sí que es verdad que me llevé un poco de bajón, ¿no? Cuando los vi, también creo que me beneficiaba. Porque yo pues había corrido los 14 kilómetros y igual 100 metros de obstáculos, salta, todo, igual acababa pues más reventada, pero la verdad que bueno, no me gustó mucho el formato, porque era el tramo final, pero bueno, aparte de eso, o sea, los obstáculos que había, las pajareras y todo eso al principio no se metieron, pajareras y gibbons, se empezó a saltar de una barra azul, bueno, como un ninja ball, tenías que subir al rocódromo y luego era como combo bajo, ¿no? Entonces sí que es verdad que era un poco más ninja también, el tramo bajo, una anilla, o sea, un volante, entonces sí que eso se podía hacer un poco más rápido, digamos, pero la parte de subir el rocódromo, no sé, a mí me faltaba un poco más de esa rapidez que le puedes meter o lanzarte algo, ¿no? Porque al final en los ninjas pues te ponen cuatro anillas, pues la gente, bueno, los chicos se lanzan a la cuarta anilla, que yo no sé cómo llegan, bueno, igual por la altura, no, por también la agilidad, pero la verdad que a mí me flipa esas cosas, porque vistoso también queda muy, muy bonito y muy llamativo. Al final son diferentes modalidades, ¿no? Una es la carrera de obstáculos, corremos, pasamos los obstáculos a un ritmo y luego el ninja es ya a lo loco y eso, entonces bueno. Ahí está. Vale, ¿cuántas rondas hiciste? Tres, creo. Vale. Creo que sí. ¿Clasificatoria? ¿Semifinales y finales? Sí, creo que sí. Joder, bien. Vale, pero, vale. Creo que hice tres rondas. Sí, hice primeras rondas con Bea y con Alba. Siguiente ronda con Bea y la siguiente con Isa. Sí, la final con Isa. Vale. De todas esas rondas, ¿cuál fue la que más dijiste? Uf. Cuidado que no la tengo tan segura, o sea, que estaba muy ajustado. La final. ¿Sí? La final, sí. La final la lié. Estaba sin fuerzas. Empezamos pajareras. Vale, meto dos pajareras y la tercera, que no entra. Y yo, madre mía, no puede ser. En plan,
odio esas cosas, ¿sabes? Porque es como que no entra y encima, ya, encima tengo un vídeo en el que mi cara es como, como que no puedo. Y al final, luego ya los vivos le empecé a pillar a Isa, empezamos el rocódromo juntas, en el combo bajo ya le empecé a adelantar y llegué al volante, que había un top hole y campana, y en el volante me agarré al top hole y no tenía fuerza para ir bloqueada. Y yo, no me jodas. Y iba a cambiar de mano y veía que no, y dije, bueno, pues voy a esperar un poco, a ver, porque ya venía justo, cayó, empezamos las dos el trozo final a la vez y la adelanté. Y nada, la verdad que muy bien. Estaba muy contenta. La primera ronda vi los tiempos más o menos que les había sacado a las chicas y hice en 40 segundos y las demás creo que hicieron un minuto o una cosa así. Que nadie va a fuego al principio, ¿no? Sí. Pero sí que me veía y decía, joder, pues para haber corrido la carrera está bastante bien. Luego sí que gente de amigos y así que estaban allí viéndolo, mucha gente me decía como, pues un poco lenta, yo, no me seáis cabrones, en plan de, que voy lenta, me decían, sí, pues para lo rápido que sueles ir tú ahora vas como lenta, como que te cuesta, y digo, pues sí, me está costando un poco. Sí tengo que decir también que no me gustó nada, que los ninjas iban a ser a las 6 de la tarde y yo estaba comiendo y de repente me llama, bueno, me dijo Julen de Okra, me dice, Andrea, que los ninjas empiezan ya y eran las 5. Y eso no pueden hacer porque al final yo me organizo, termino mi carrera, estoy con la gente, tal, que te empiezan a entrevistar esto, lo otro, vas a ducharte, a las 4 de la tarde, 4 y pico, empiezo a comer, estoy con el yogur, el café pidiéndolo y que tengo que ir a los ninjas. Joder, me fui corriendo, al final las chicas empezamos luego a las 6. Pero, ostras, que cambien la hora así de repente, a mí eso no me gustó, porque te corta todo. Vale. Bueno, has dicho una cosa mala, di dos más malas y si hay, tres buenas. Si hay, si no... Oh. Qué malo eres. No, es que me fastidia mucho, de verdad, me fastidia mucho. Yo respeto el formato duelo, lo respeto y al que le guste, bien, pero no lo llames ninja. No es un ninja, el ninja es otra cosa. Entonces me enfado. Ya está. Y en un nacional me enfada más. Pues bueno, en una carrera, bueno. Puedo decir. Sí, eran duelos. Duelos. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Sí. Di dos cosas más malas y las buenas. Pues el ninja, que no me gustaba porque al final eran duelos en de ninja. Y otra cosa muy importante, es verdad. Ahora lo voy a decir, claro, que se me escapaba, que esto es lo más importante. En el ninja, la X-Channel, por ejemplo, voy a poner la X-Channel de ejemplo porque es la que mejor me parece ninja, bueno, la mejor, la única que hay ahora mismo, para mí. Entonces, hay en cada obstáculo o un voluntario o un marshal o alguien, tiene que haber en cada tramo alguien que supervise cómo se está haciendo el obstáculo. Aquí no había, aquí creo que había una persona que vigilaba o dos, como mucho, no me hagas caso porque yo al final estaba también centrada en lo mío, pero no había cada persona en cada tramo, si pisas una cinta, si agarras una cosa, si tal. Eso no me gustó porque creo que si alguien no pasa una cinta o tal, te lo tienen que decir en el momento, no vale luego después que te digan, oye, es que esto hay aquí un vídeo, tal, no, eso tiene que estar bien organizado y tiene que haber una persona en cada obstáculo. Luego, otra cosa, desde el principio del ninja, yo empecé a las 6 y a las 5 empezó la gente, ¿no? O sea, que estuve una hora visualizando a los chicos cómo lo hacían. Y muchos agarraban desde las 5 de la tarde las cosas desde la cuerda. En vez del munchaku, agarraban de arriba. Y yo comenté, oye, esto se puede hacer más que nada para que cuando nos toque nuestra ronda, para ir más rápido, pues también agarro de la cuerda, ¿no? Que luego creo, bueno, no lo hice. En los vídeos lo he visto y no lo hice. Pero que mucha gente lo hacía. Entonces, si se deja desde el principio, se tiene que dejar hasta el final. Eso es así. Entonces, luego no nos podemos quejar de que se han agarrado cuerda o no han agarrado cuerda, porque eso se empezó desde las 5 de la tarde. Entonces, creo que eso había que haberlo dejado claro por parte de la organización y luego tenía que haber una persona en cada sector para vigilar si se toca o no se tocan las cosas o si se hace mal, para echar atrás, ¿sabes? Porque no cuando luego alguien gana puedes decir, no, para atrás, ¿no? ¿Y cuándo? O a las 2 horas. No, es que hemos visto un vídeo, ya, pero es que eso tiene que ser en el momento. Porque yo también he visto cosas en otros ninjas o en otras carreras que no se puede, que si no lo dices en el momento o no tienes vídeo o tal, no, luego que después de 2 días te voy a decir, no, esta persona no se merece. Sí, sí. Entonces, bueno, eso me pareció mal, pero bueno, creo que también es parte de la organización que no tenía nada, cada uno en un sitio. Vale. ¿Ya está? ¿Y cosas buenas? A ver, algo que me gusta a mí es que hayan ninjas o duelos. Eso lo tengo que decir. Y a mí cualquier carrera que haga un ninja o un duelo, me da igual que se coja tramo final o no. Al final cada uno se apunta si quiere en esa modalidad. Pero sí es algo que a mí me encanta, porque a mí me encanta, es como algo súper explosivo. A mí la carrera
es como que qué guay, ¿no? Esos sentimientos que tienes por dentro, pero el ninja es como que de repente, ¡bum!, me viene como una cosa, no sé, para mí es increíble, 3, 2, 1, y yo qué sé, luego la lías o no, o te sale bien, pero me doy cuenta de que mi cuerpo va más rápido que mi mente, o sea, no controla mi mente yo en ese momento, y eso es una sensación rara, que me gusta, no sé. Vale. Entonces, que pongan un nacional en una carrera, un ninja, un duelo, me encanta, entonces eso sí que me parece súper guay. Vale, venga. Y no sé qué más ahora mismo. Ya, yo me plantaba ahí. Vale, no sé, no me vienen ahora más cosas. Qué malo eres, es malo. No. A ver, cuando las cosas se hacen bien. Y cuando no, no. Ya. Entonces, ya está. Yo de la parte individual no he dicho nada, ¿a que no? No. Claro, he estado calladito, ¿por qué? Porque no me disgusta. Vale, pero... A ver, que seguramente que haya más, pero ahora mismo no me viene, o sea, me has pillado un poco así, que ahora lo único que me viene es lo que te he dicho, sí. Sin más. Bueno, pues hasta aquí, resumidos, ninja con la 2 veces campeona de España, de individual y de ninja. Andrea Ascune. Muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto. Vale, igualmente. Venga. Hasta luego. Adiós.